Outriders es una ambiciosa aventura de People Can Fly que busca combinar acción en tercera persona, rol y un fuerte componente multijugador en un oscuro mundo de ciencia ficción. Por esta descripción que os acabamos de dar, nos resultará difícil adivinar que este proyecto es muy diferente a cualquier cosa que haya hecho el estudio antes. Algo que se nota desde un primer momento por el ritmo tan lento y pausado que tiene su desarrollo, con montones de secuencias de vídeo, conversaciones con múltiples respuestas y elementos de gestión y personalización. La premisa argumental no es especialmente original. En un futuro distante, la Tierra se muere y la humanidad envía dos grandes naves a explorar el espacio en busca de un planeta en el que asentarse y empezar de nuevo. Al llegar al que parece el mundo perfecto para nuestra especie, el grupo de expedición al que pertenecemos se topa con una misteriosa anomalía que genera todo tipo de fenómenos ambientales y desintegra cualquier cosa que se cruza en su camino, desatando el caos y la destrucción a su paso. Sin embargo, quienes consiguen sobrevivir a ella adquieren grandes poderes que les permiten modificar el tiempo y el espacio, incinerar a sus enemigos e incluso controlar los elementos. Por supuesto, nosotros seremos uno de esos pocos afortunados, aunque por motivos de seguridad seremos criogenizados durante 30 años. Tal y como podréis suponer, al despertar nos encontraremos con un mundo muy cambiado y asolado por la guerra entre diferentes facciones, momento en el que empieza realmente la aventura. Lamentablemente, lo que hemos visto de la historia no nos ha terminado de enganchar, con unos diálogos no demasiado bien escritos, personajes con los que resulta difícil empatizar y un ritmo que no termina de casar con su decidida apuesta por el multijugador. Como buen RPG que quiere ser, una de las primeras decisiones que tendremos que tomar será la de escoger la clase que queremos para nuestro personaje. Si bien en la demo solo nos han permitido probar tres de ellas, en la versión final habrá cuatro distintas. A efectos prácticos, estas las podemos resumir en el guerrero, el pícaro y el mago, y cada una de ellas está enfocada a que juguemos de una forma u otra. Un detalle que nos ha gustado bastante es que cada una de estas especializaciones cuenta con su propia mecánica para curarse, forzándonos así a jugar de una manera más o menos específica. Por lo demás, podéis esperar un gameplay muy normalito al que le falta algo más de peso y contundencia, un sistema de coberturas muy clásico y unos tiroteos que, al menos en cooperativo, se hacen a menos entretenidos entre el uso de armas, habilidades y estrategias de equipo. Evidentemente, huelga decir que podremos personalizar y equipar a nuestro personaje recogiendo todo tipo de armas y piezas de armadura durante las misiones, clasificadas con el habitual código de colores para indicarnos su rareza y potencia, y tampoco faltará a la cita un árbol de habilidades en el que podremos invertir los puntos que obtengamos al subir de nivel. Como veis, es una obra que no da la impresión de hacer nada nuevo, algo que no debería ser necesariamente malo. El problema es que no tiene éxito en todo lo que se propone, y las cosas que mejor han quedado no son especialmente sorprendentes ni están por encima de la media, por lo que al final la sensación que nos deja es la de estar ante otro juego más. Eso sí, parece ser que será bastante largo, ya que nos han prometido que la historia principal durará unas 40 horas. Un detalle que no habíamos mencionado hasta ahora es que Outriders no solo se lanzará en PC, PlayStation 4 y Xbox One, sino que también se estrenará en PlayStation 5 y Xbox Series X, por lo que será uno de los primeros juegos en desembarcar en la nueva generación de consolas. Nosotros hemos podido probarlo en un PC de gama alta, y lo cierto es que a nivel gráfico dista de sorprender incluso para los estándares de hoy en día, con unos modelados simplemente notables y unos efectos que no siempre están a la altura. Eso sí, tenemos que reconocer que a la hora de pegar tiros y plantear algunas situaciones es todo un espectáculo, especialmente cuando jugamos con amigos y todo se llena de enemigos, poderes, explosiones y desmembramientos por doquier, ofreciéndonos una experiencia muy resultona y llamativa. Además, la ambientación está muy lograda y los escenarios están bastante detallados, sumergiéndonos de lleno en un mundo oscuro y decadente, pero que también esconde cierta belleza. Outriders es un juego al que se le ven buenos mimbres, pero que tiene muchísimo trabajo que hacer si quiere competir en un mercado saturado de experiencias similares y de gran calidad. De momento, lo que hemos probado es una aventura que no ofrece nada especialmente destacable, y que se limita a cumplir su función de entretener y distraernos pegando tiros con los amigos, lo que no es poco. Pero, ¿será suficiente?